Hola, muy buenas a todos, soy Gatox y acá estamos en otro video de Mobile Legends. Y en esta ocasión les traigo una partida rank que no la estoy jugando en el momento, pero he decidido traerla igual al canal porque de lo que va de la temporada, creo que esta fue la partida más tensa y más emocionante que me tocó jugar. Y la verdad que ni me lo esperaba porque había entrado en una partida rank casualmente, o sea, no. Para ver si ganaba una, o sea, me tenía un tiempo libre, entonces decidí entrar a una partida rank y ni me imaginé que iba a ser una partida muy, pero muy tensa. Bueno, estamos yendo en trío con dos integrantes del squad, con Murderess y con Runicet Mid, que se volvió a reintegrar al squad. Ahí pueden ver que todavía no tiene el signo del squad, pero ya es nuevamente parte del squad. Y bueno, yo estoy yendo con Minotauro, también de paso traigo al canal, así. Así ven un poco otro héroe diferente de vez en cuando, no siempre es Sass y bueno, Sass únicamente, prácticamente los últimos videos que subí, la mayoría fueron de Sass y después los héroes que estábamos probando, los héroes que salieron nuevos. Pero bueno, en esta estoy yendo con Minotauro, que hace realmente mucho tiempo que no lo usaba. Sí, antes era medio main Minotauro, pero bueno, en esta temporada prácticamente no lo usé. Lo usé muy pocas veces, así que me tocó ir con Minotauro porque, como pueden ver del otro lado, sacaron ahí una esmeralda que vean, comenzó con todo. Y en esta parte puede ser que me vean un poco perdido, pero es que, como les dije, me quedaba un tiempo libre, entonces empecé a jugar la partida, pero después me empezaron a hablar acá unos familiares míos, no sé si a ustedes les suele pasar que están jugando una partida y justo les piden algo, qué sé yo, y se desconcentran. Vean, ahí me quedé quieto. Y ahí medio que no pude ayudar nada. Pero fue solamente por eso. Bueno, la partida empezó con todo desde el principio. Y bueno, estábamos yendo en trío. Pero realmente la Winnever de nuestro equipo era muy. O sea, no sé cómo decirle. No quiero decirle manca para faltarle el respeto. Pero sí, era manca. No hacía bien las cosas, la estaba cagando realmente. Y ya van a ver por qué les digo. Pero bueno, ahí vean, la partida va 1-2. Y ahí vean que yo me quedé en top. Porque justamente les dije que me estaban hablando. Y bueno, estaba ahí boludeando. Cuando realmente yo tendría que haber venido para bot. Vean, acá en bot se está armando la acción. Ahí mi compañero se lleva su primera baja ahí con Gusion. Vamos 2-4 perdiendo y yo sigo colgado allá en top. Ahí mis compañeros me empezaron a reclamar. Pero bueno, no podía hacer nada. Recién ahí pude volver a conectarme con el juego. Porque me quedé en top porque me estaban hablando y bueno, no podía hacer otra cosa. Ahí llego yo. No tengo la furia cargada, por eso no podía ultear ahí. La Irithel está aprovechando. Y la Winnever que erraba a todos. O sea, lo que me da bronca es que, ¿cómo hacés para errar todas las segundas habilidades? Ahí pegué la ulti. Pero esa Winnever, o sea, yo tengo pocas partidas con Winnever y ni siquiera yo erro tanto las segundas habilidades. Creo que no es tan difícil de pegar la segunda habilidad de Winnever. Pero bueno, ya van a ver la Winnever esta que no solamente la cagaba en eso. Que si no, también no tenía mapa, se pasaba recorriendo el mapa haciendo prácticamente nada, pusheaba cuando no tenía que pushear, no estaba en la TF cuando tenía que estar. Y bueno, la partida se puso muy cuesta arriba en un momento, por eso después parecía que estaba encaminada, pero al tener esa Winnever que no ayudaba, hacía que después se termine complicando otra vez la partida. Ya van a ver de lo que le estoy hablando cuando avancemos un poco más. Mientras tanto, mi otro compañero del equipo, Runi, estaba haciendo muy bien las cosas. Estaba farmeando todo lo que podía. Ya iba 2-1-2. Acá creo que se arma otra TF. Ahí ya tengo la furia prácticamente cargada. Y ulteo ahí. Y el Gusion se los barre. Ahí salí. Aunque creo que debía haber quedado un rato más, pero igual. Tiramos la torre de bot. Y mientras tanto, acá los enemigos aprovechaban. O sea, está bien que Winnever por ahí no pudo resistir. Pero
Por lo menos que intente limpiar la línea, o sea, murió de una. No sé qué estaba haciendo en top. Pero ni siquiera pudo resistir un poco más. Ahí llegamos nosotros. Acá se arma otra TF. Les digo que esta partida tenía mucha, pero mucha acción. Creo que acá los vuelvo a ultear. O se me escapan, no lo recuerdo bien. Si ahí los ulteo, me llevo una kill. Y bueno, no estaba tan mal, ¿eh? A pesar de que no lo uso hace mucho tiempo Minotauro, creo que no lo estaba haciendo tan mal. Mis únicos errores fueron esos que me quedé colgado, pero eso fue culpa mía porque... Uy, o sea, no preví que me iban a llamar justo mis familiares, que me iban a pedir algo, pero bueno, son cosas que pasan. A veces pensás que tenés tiempo para jugar una partida, bueno, justo surge algo y tenés que contestarle a alguien que te pregunta algo, qué sé yo. Ahí se arma otra, acá creo que la hicimos muy mal. No recuerdo si acá murió o no. Creo que sí. O no. Tenía la furia ahí, pero no tenía la ulti. Ahí sí ya la tuve. Sí, recuerdo que justo que la tuve en el último segundo que tenía la furia. Y acá terminamos perdiendo esa TF, pero por nada. Ahí sí me morí. Y bueno, perdimos esa TF por muy poco. Acá Murderes quiere zafar. Y el Franco ahí que le tira un buen gancho. Y vean, estaban bastante tocados los enemigos, pero no pudimos. E igual creo que entra Carry. Mete ahí el daño. Creo que se la lleva esa, sí, se la lleva la Esmeralda. Ahí se hace una triple. Y bueno, estaba Carry prácticamente sola ahí contra los tres. La verdad que la hizo bastante bien. Ahí yo estaba acá, estaba limpiando, bueno, intentando cargar la furia. Y van 7 minutos, íbamos 12-13. La partida bastante igualada en cuanto a kills. En cuanto a torres, también íbamos bastante igual. Incluso estábamos perdiendo torres. Por eso les digo, fue una partida muy, pero muy épica. De toda la temporada, ya les digo, todas las que jugué, creo que esta fue la partida más épica de toda esta temporada. Acá yo me quedaba quieto otra vez porque creo que me volvieron a hablar, algo así pasó, pero me quedé colgado ahí. Pero bueno, ya saben chicos, traten de que no les pase esto, de que no les hable su mamá justo cuando están jugando una partida. Ahí creo que perseguí para la ulti, creo que no llego con la ulti, ¿o sí? No, no llegaba porque no tenía la furia. Igual se termina salvando ese Franco. Y acá creo que esta TF, sí, logro ultear ahí. Pero no me convenía seguir porque vean, están todos ellos ahí. No teníamos daño prácticamente. Estaba la Rafaela, entonces decidí nomás retroceder. Porque ganar esa TF ahí con la Rafaela era prácticamente imposible. O sea, me iban a terminar matando a mí también. Entonces no me quedó otra que retroceder. Ahí viene mi compañero Ushon a limpiar. Y bueno, no sé si ustedes se dan cuenta, pero la partida la estábamos remando mis compañeros de squad. Y bueno, yo ahí que metía una que otra ulti que podía ayudar. Pero la Winner, la verdad que yo no sé qué hacía. No sé dónde estaba. En las TFs llegaba tarde o directamente no llegaba. No sé si farmeaba. Vamos a ver el oro que tenía. Bueno, ni siquiera tampoco estaba farmeando. Vean el oro que tiene Carry. El oro que tiene Ushon y la Winnevir que está re atrás. Hasta yo tengo más oro que la Winnevir. O sea, ¿cómo puede ser? Yo realmente no sé qué hacía la Winnevir. Vean, ahí está la Winnevir. Es que what the fuck, hermano. No tiene oro. Tampoco estaba pusheando. Ni farmeando. No estaba en TF. No sé.
Y debo aclarar que sí, me calenté muchísimo en esta partida por esa Winner, porque realmente me daba mucha bronca que para qué piqueas un héroe que ni siquiera, no sé, parece que no lo jugó nunca, no sé. Ahí vamos otra vez atrás de esa TF. Creo que acá yo me meto, no me importa nada. La Rafaela no estaba jugando muy bien tampoco, pero por lo menos le metía ahí alguna que otra skill bien, pero la Winner, nada. Vean ahí como casi le erró la Winner el salto. Baja doble ahí de mi amigo de Murderes. Ahí entra con todo esa Esmeralda que no podía hacer nada. Y bueno, ahí al fin la Winner pegó al menos dos saltos. Pero les digo, mucho más que eso no hacía porque después terminaba muriendo. Ahí creo que yo me muero. No, me salvé justo a tiempo. Vean ahí cómo erró ese salto, o sea, what the fuck. Y ahí me termina matando tontamente, o sea, creo que debería haber vuelto nomás, o sea, retroceder más. No, pensé que me iba a alcanzar la vida que tenía con Minos, pero al parecer no fue suficiente. Mientras tanto, acá el enemigo se empieza a hacer el Lord. Aprovechó que morimos todos, pero creo que no le va al tiempo para sacarlo, o lo saca, no recuerdo bien si lo logran sacar, sí. Por lo que veo, lo logran sacar. Imagínense, teníamos un lore en contra. La partida 20-20. Y bueno, ya van a ver ustedes las próximas jugadas que se vienen. Que la verdad que fueron épicas. Por eso les digo, esta partida fue épica. A pesar de que teníamos ahí la Winner que por ahí no ayudaba mucho. Pero igualmente les digo que fue épica la partida. Ahí el Franco queriendo enganchar a la carry, pero no, tenía purificación por suerte la carry. Ahí me meto yo. Logro ultear. Vamos tras el Franco. Y ese Franquito, ¿cómo come? Aparece ahí el Hayabusa que no va a poder hacer mucho. Ultea, pero no, creo que se puede. Sí, se lleva uno el infeliz. Igualmente muere. Y él teníamos el Lord allá arriba que estaba empujando todo. Y acá pudimos tirar la torre de mid, pero no nos alcanzaba los minions. O sea, si teníamos un minion más, la podíamos ganar ahí nomás, pero lamentablemente ese minion encima estaba ahí con un pelo de vida. Acá creo que yo me equivoco otra vez. No recuerdo si me termina matando o no. Ahí tiro una buena ulti. Se hace una doble la carry. Baja triple la carry. Vean esta jugada que se mandó la carry. Maniac de la carry. La verdad que la estaba rompiendo ya la carry en este momento. Ya cuánto te iba. Iba 15-4-9. El Gusion 10-4-7. La Winner, vean, 1-6-5. Y bueno, la Rafaela 1-6-18. Que estaba ayudando, pero para mí le faltaba un poco más. O sea, creo que podía incluso ayudar un poquito más. Yo en ese momento ya iba 1-2-18. Y ahí el Franco logra engancharle ahí a la carry, pero que justo tenía el purificar para zafar. Y acá creo que cometimos un error por pensar que ya podíamos ganarla. Nos empecinamos ahí por ir a la torre, por la línea de mid. Yo ulteo ahí. Pienso que me va a alcanzar esa ulti para ganar la TF, pero no, me terminan matando. Ahí el Hayabusa que la agarra a mi compañero. Y mientras tanto, mientras todo eso pasaba, teníamos a la Winnever acá queriendo pushear por bot. A ver si hace la heroica Winnever que vean, venía 1-6-5. A ver si puedo hacer algo acá, a ver si puedo hacer algo acá. Y no puedo hacer nada. Pedimos mucho. Pero bueno, la verdad que la veía muy perdida esta Winnever, como dije. Muchas veces no estaba para ayudar ahí en las TFs.
Bueno, y ahora presten atención a las próximas jugadas que se van a dar, porque son realmente infartantes. Recién, por ejemplo, parecía que íbamos a ganarla ya ahí por mid. Es que si es que estaba la Winnevere, creo que la podíamos ganar ahí por mid. Pero como la Winnevere no estuvo, terminamos perdiendo esa TF acá. Volvemos a insistir. Vamos a buscarle ahí a esa Esmeralda, pero justo llegamos tarde. Ya vemos que el Hayabusa estaba haciendo dentro de todas las cosas bastante bien. Estaba pusheando como tiene que pushear. Se llevaba ahí algunas bajas. Acá vuelve a salir el lore, lo iniciamos. Pero no convenía meterse en ese lore. Encima estaba también lejos ahí nuestro Gushion. Entonces retrocedemos. Ahí logro ultear. No ulteo muy bien del todo. Tira una buena segunda ahí la Winner, por suerte. Le agarramos ahí a esa Esmeralda. También muere la Irithel. Y acá ya parecía que ya estaba todo dicho, ¿eh? Baja triple ahí del Gushion. Y nos hacemos Lord. Y vos me vas a decir, sí, ahora sí. Ahora sí, ya tiene que terminar la partida. Con este Lord ya estamos. Y bueno, ya van a ver lo que pasa a continuación. Quedaba solo el Franquito ahí, que le seguimos al Franco. Logra meter un buen gancho ahí el Franco. Yo lo ulteo, le tiramos todo ahí. No muere el infeliz. Bueno, ahí termina muriendo. Bueno, vean, seguimos matando. Va el Lord ahí, tranqui, por mid. Y todo parece que ya la ganamos. Ya está el Lord ahí bajo el nexo prácticamente. Esto ya es victoria, decíamos todos. Le persigo a esa Irithel, ahí la manqueo porque me metí mal, me pegaron los torretazos ahí. Me empezó a pegar la Irithel también, me mató. ¿Y qué pasó? Se fue todo al carajo. Ha sido una... ¿Y la Winnevere? ¿Qué? ¿What the fuck esa Winnevere? 1-7-10, vean. 1-7-10 para que yo no les miento. Ahí no sé qué quiso hacer también en esa TF final, en vez de aprovecharla. Y vean los enemigos. Y bueno, gente, estas son las cosas que pasan cuando no aprovechas una partida, cuando tus compañeros la cagan. Tenés un lore ahí bajo el nexo, pero terminás perdiendo una TF muy tontamente. Y bueno, estas son las cosas cuando te dan vuelta la partida en la cara. Y vos vas a decir, sí, ya está perdida, vean, está perdida. Porque está perdida, pero no. Pero no, vean el nexo, vean ese nexo. Ulteo ahí con el Minos, vean ese nexo. Y increíblemente volvemos a salvar la partida. O sea, de estar a punto de ganarla, a estar a punto de perderla. Y ahora sí me decís, sí, ahora sí la ganan. Ahora sí la tienen que ganar. Es que el sentido común te dice eso, que ahora sí todos por mid. Todos por mí y GG. Y sí, gente, porque ya es imposible que a esta altura no podamos ganar. Pero no, vean que no tenemos minions. Salió la Lolita. Y lamentablemente no tenemos minions. Ahí salta la Esmeralda. La Winnie, no sé a qué salta. Y ahora sí tenemos minions. Y ahora sí, GG, gente, GG. GG, le salta ahí la Winner, al fin un buen salto. Ulteo yo también, ahora sí tiene que ser GG, tiene que ser GG, pero no, me está jodiendo. Me pegan todo ahí la Irithel que quiere meter ahí, me matan, me termina matando. Vuelve a errar el salto la Winner. Y creo que ahora sí GG. Creo que ahora sí, o sea, ahora sí ya tiene que ser. Me decís que ahora tiene que ser, pero... ¿Pero qué? No, jodeme que no otra vez. Y no, nuevamente se complica la partida porque les digo... A este punto yo sinceramente les digo ya... No sé si a ustedes les habrá pasado, pero yo cuando a veces pasan estas cosas voy a decir... No, esto es porque tenés que perder.
cuando estás la partida prácticamente ganada y no la ganás y empezás a perder tiempo, es porque ya la tenés que perder, o sea, no queda otra. Es como que el destino te dice no, no vas a ganar. Montún te dice no vas a ganar, tenés que perder. Y la mayoría de las veces esto se cumple. No sé qué carajos es, si es el destino o qué, pero no me van a decir que a ustedes no les pasó eso, que era una partida ganada y después terminan perdiendo increíblemente la partida. Pero bueno, este no va a ser el caso, gente. Por suerte no va a ser el caso, pero casi, casi que lo fue. Ahí sale otra vez el Lord. Decidimos empezar el Lord. Mientras tanto yo estoy ahí soñando, ahí tengo la furia casi del todo cargada. Deciden reiniciar ese Lord. Está ahí el Franco también. La furia se me empieza a gastar un poco. Ahí están todos campeando. Vean cómo estaban campeando los pibes del equipo enemigo. Y acá está, creo que por acá se viene la TF final. Teníamos que agarrar a esa Irithel que estaba molestando bastante en late. Irithel mete unos putazos ya en late. Ahí los agarramos, le agarramos al Franco, que quedó ahí regaladísimo. Y ahora sí todo por mid. Ahora sí todo por mid. A ver si ahora la aguanta el enemigo. Ya no tienen a Franco. Erra la ulti ahí. Esmeralda, ahí me empiezo a cargar la ulti. A ver, la furia. Ultea ahí la Lolita. Y GG, creo que GG. Tengo la furia, ya casi la tengo cargada. Ya casi la tengo cargada. Ulteo ahí. Y finalmente GG, gente. Después de mucho sufrir. Díganme si no fue un sufrimiento esto. La verdad que lo padecí. Pensé que la perdía. Pero por suerte pudimos ganar la partida. Ahí buena TF al final, sobre el final, ese lore al final no fue para nadie. Fue una TF y ganamos todos por mid. Vean ahí, 1-5-31. De paso desbloqueé el logro de las asistencias, que no podía lograrlo con esta cuenta, o sea, de las 30 asistencias. Y bueno, gracias a esta partida pude desbloquear también ese logro. Ahí vean el resultado final, 44-32. La mayoría de la partida llevamos empatado y después perdiendo, pero después le sacamos 12 puntos de diferencia. Pero vean que fue una partidaza en sí. Así que bueno, gente, hasta acá llegamos por el video de hoy. Si te gustó el video, dale like y suscríbete si aún no estás suscrito. Y tampoco olvides activar la campanita, subo video bastante seguido. Nos estamos viendo entonces en un próximo video. Chao.